Bueno, lo tengo que hacer. Me responsabilicé por estos 15 días. Prendo la luz. Pues a mí, Olguita me dijo que si podía a las 7, pero a las 7 no puedo. Ah, ok. Sí, Una pregunta, ¿qué hora es sí. allá? Porque yo creo que nosotros no estamos. Aquí No son estamos. las 3, Ah, 5. ok. ¿Tres? 3 y 5. Aquí son las 4. Exacto. Hay una hora de diferencia. Ah, ok. Entonces yo te dije que a las, ¿qué? A las 2, a las 3 colombianas, ¿cierto? Yo entendía las 3, pero me imaginé que eran 3 de Venezuela, no Eso, le. O sea. Venezuela, Venezuela, sí. Ajá, porque es que no. ¿Cómo se dice? Ya. Ay, ¿cómo hago para verte? Ahí no me ves, es picha ahí, ahí hay un video, una cámara, un dibujito de una cámara. Ajá. Ay, espera, a ver, porque aquí está apagado. Ah, okay. Ya, estaba apagado aquí. Ah, okay. Y Está ahí bien. el signo. Ah, okay, ya. Está bien. No, yo estaba Esto. esperando tu llamada. Yo dije, no, no, no la veo por ahí. No, Y dije, pues estaba. sigo derecho y seguí derecho. Es A ver. que con la persona que estaba, Ajá. se atrasó como una hora. De Venezuela, de Venezuela. Ah, okay. Entonces ya estoy con un bloque de venezolanos atendiendo ahoritica. Wow, bueno. Entonces yo le dije a ella, si no me, no se me comunica, seguimos derecho y seguimos derecho. Ah, bueno, pero yo pienso que todo es en el momento perfecto, yo en eso no me enrollo mucho. Sí, chévere, ¿cierto? Sí. Esto, ay, ayer te grabé, esta mañana te grabé, me causó gracia porque la grabación que te hice, la guardé para enviártela, ¿no? Sí. Entonces me di cuenta que también me sirvió como un poco de catarsis. Sí. Claro, porque uno de verdad que aquí no sé, bueno, en mi caso particular no me expreso Porque porque hay un. no pueden ¿Ah? expresarse. Sí, realmente no, Sí, el no. miedo, los tienen amedrentados. Yo te envié, creo que ahorita uno, una entrevista con venezolana extraordinaria. Creo que te la envié. No, no me la enviaste. Ay, no te la envié. ¿Quién se la enviaste? No. Pues te la voy a enviar ya. Acabé de H. terminar también la entrevista porque hice terapia y entrevista de la realidad de ustedes. Claro, no, y me da risa que lo volví a grabar esta mañana y cuando te la iba a pasar no lo conseguí yo, bueno, va a tener que volverlo a grabar, yo, bueno, será algo Sí, pero que esto es muy hice. útil para Colombia. Sí, claro, porque, pero por eso digo, dentro de lo que cabe, lo positivo es que ustedes ya han vivido ese proceso, digo, ese Pero la proceso. cosa es que queremos un Venezuela. ¿Ah? Inconscientemente estamos queriendo un sistema venezolano. Eso de la paz es una mentira. Eso es. Claro, lo que pasa es que es un arma de doble filo, porque cuando dicen paz, Ahora ¿sabes cómo? te lo envío. Ah, chévere. Porque no te encuentro. Es que como son tantos, Claro. tanto contacto, no te encuentro. Si quieres, pues podrías decirme algo de Venezuela. Ah, okay. Ya que hoy me he dedicado a las entrevistas, entonces me regalas unos minutos y después iniciamos terapia. ¿Qué dices? Vale, con Porque mucho estoy gusto. emocionado, porque es que esto es preciso para Colombia, No, y el porque trabajo que estamos está. errando, errando con ese proceso de la paz y aliándonos con los asesinos. Claro. Y allá en Venezuela hay FARC también. Sí, hay. Bueno, esto. ¿Qué te digo de mi parte? Que fue lo mismo que te estaba diciendo ¿Tú en estás el en qué en parte de Venezuela? Caracas, en la capital. Caracas. Ajá. ¿Qué pasa? Que muchas personas creyeron en lo que esta persona les estaba vendiendo. Estamos hablando de Chávez. Chávez estaba vendiendo un socialismo donde hablaba de las riquezas equitativas, ¿sabes? ¿La riqueza es como? Equitativas. Equitativas, Ah, sí, ajá. una mentira. Ajá. Y Otra gran decía mentira. que hablaba de una utopía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente le creyó, ganó en la primera vez que se fue a las elecciones.
Pero la manera de él darse a conocer fue que él hizo un intento de Golpe de Estado, Estado, sí. un golpe de Estado, falló en el golpe, esto, a él se le trataron, o sea, en un país, en la democracia siempre digo que ningún sistema es perfecto, pero dentro de lo imperfecto uno busca Lo mejor, lo lo mejor, mejorar. Sí. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Esto, yo por lo menos yo no viví esa parte. Parece que la gente se quejaba mucho porque las cosas estaban caras. O sea, es lo mismo de siempre que pasan en los sistemas. Exacto. Ajá, ¿qué pasa? Cuando él es lo meten preso, le respetan todos sus derechos, ¿verdad? Esto, bueno, fue creando una ideología, y cuando sale, lo indultan también de los años que tenía en la cárcel, y sale y se lanza a candidato. O sea, ahí viene un proceso antes de que él se lance a candidato, pero es como que una persona, había, aquí había antes AD y COPEI, por decirte, dos partidos demócratas, ¿no? Y cuando él se va a lanzar, inicia un nuevo partido, y pero antes de él es como que viene un proceso, porque hay una persona de un partido de toda la vida y lo indultó, y él se lanzó por un partido y ya fue como creando esa semillita inconsciente o conscientemente a nivel colectivo, ¿no? Aunque él Ya ya con tenía planeado ser presidente desde siempre, ¿cierto? sí, porque él Y parece que vino, él pasó por cosas difíciles que lo hicieron como cuestionarse también, ¿no? A nivel económico, por una vida pobre, pues, y se empezó a cuestionar cosas y entonces quiso cambiar ese sistema. ¿Qué pasa? Que cuando él entra al poder, esto, todo el discurso que dio antes, que era un discurso aparentemente de paz, de sí. socialismo, eso cambió totalmente. De tener lo que tú dices, todos igualdad, ¿cierto? Exactamente. Estilo Revolución Francesa, la igualdad, la dignidad, etcétera. Y son de muchos sistemas. Yo sé, tú sabes también la parte de Corea. Esos son sistemas que se van enquistando. Sí, Esto. Corea Y del él empezó Norte que está vuelto nada. él empezó con un discurso ya distinto, y el discurso era, empezó a como a crear división de clases. Y empezó a indicar, mira, que los pobres estaban pobres porque los ricos los estaban Sometiendo y robando y dejando en la calle y explotando y bien. etcétera. Y empezó a decir que los extranjeros se habían apropiado del país y que entonces los venezolanos no tenían por culpa de los extranjeros. Un discurso socialista, un discurso nacionalista. Nacionalista, patriotista. Y Patriota, esto, sí. empezó también con los judíos y total que se fueron formando, bueno, yo no sé, pero Influencia como que hitleriana. la parte política, eso allí se volvió, desde mi punto de vista, a nivel religioso, como que él era, ay, lo máximo, ¿no? Y estos grupos que eran afectos a él empezaban a atacar a las personas, y de repente tú decías de que no estabas de acuerdo, se te venían encima y decían que tú eras esto, o sea, que tú estabas dañando el sistema, que tú no querías el sistema, y eso comenzó de esa manera. Esto. ¿Qué pasa? Que él se mantuvo en el poder porque para ese entonces todavía la industria petrolera, el petróleo estaba alto. Esto, y había Y muchos tenía recursos. mercado, porque ahorita sí es que el mercado se disminuyó. ¿Cómo? Tenía mercado el petróleo, porque ahorita ya no le están comprando muchos, entonces Y bajó el sí, precio. bajó harto. Estrategias también para que Venezuela no haga lo que está haciendo. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya comienza todo este tipo de cosas, muchos extranjeros, muchas empresas extranjeras, empezaron a darse cuenta lo que venían y prefirieron irse, porque él empezó también a meterse con las empresas extranjeras o con las empresas en general. La Esto, y propiedad los. privada. Él empezó a intervenir toda la propiedad privada. Exactamente. Y ellos empezaron a expropiar para ellos administrar esas empresas. Entonces vamos a suponer que había. El éxito. ¿Cómo? El éxito, un ejemplo. Sí, él empezó a quitar empresas. Sí. Muchas empresas se fueron nacionales y extranjeras, empresas que producían.
Porque él empezó como a decir, o sea, tú vas a producir a esta cantidad. Tú vas a vender el producto, no lo vas a A vender este en 20, precio. no lo vas a vender en 10. Y así sucesivamente, la gente más o menos donde podía llegar y hay otras que se fueron. Comenzó también el control cambiario. ¿Qué es el control cambiario? Que tú no dispones de, tú dispones de tu dinero dentro del país, pero fuera del país tú no dispones de tu dinero. Tienes un sistema que tú, para tú poder acceder a las divisas de afuera, tienes que pasar por el sistema de ellos y tienes que cumplir con las normativas que ellos te indican. Serán unas carpetas como de 30 páginas, de Eso es 40 una páginas. burocracia de burros. Exactamente. Y entonces todos los días dictaban una ley. Pero ¿qué pasa? Que cuando la dictaban como que lo que se le venía en la cabeza y cuando le iban a poner en práctica, como no era estudiada, era ley más de capricho, Sí. cuando la iban a Como el aplicar, niño consentido, como tenía todo el poder, ajá, cuando entonces iban a saca aplicar, cualquier ley y se ajá, ejecuta. y cuando la iban a aplicar, obviamente no procedía y bueno, y la cambiaban hasta que llegaba lo que ellos querían proceder. Aquí se comenzó con marcha, esto huelga. Todo tirano empieza así, ¿cierto? Sí, según la historia, sí, Sí, según la historia, hay sí. muchos tiranos y en las casas hay muchos tiranos también. Sí. Pero ¿qué pasa? Que el trasfondo era, las personas que no creíamos en él, y el trasfondo era que ahí había intereses a nivel de armas, de tráfico de armas y de otra cosa, ¿sabes? Claro, Eso sí. sí, De ajá. fortalecer el sistema desde la revolución, como dice Marx, desde la guerra. Bueno, él tenía una consigna que era patria, socialismo y muerte. Imagínate qué consigna ¿Qué es eso. tal? Y la gente aplaudiendo el eslogan, Le ¿no? aplaudía. Esto, y bueno, y como tenía dinero, entonces a nivel internacional, bueno, compró, la corrupción se exacerbó. Porque había mucho dinero y bueno, total que terminó comprando una serie de cosas. ¿Qué pasa? Que él también tenía contactos, que eso no es nuevo, eso con los Castro, o sea, es algo que era Claro. público. Y también se decía que en la parte castrense había militares cubanos. Ay, no sé si todavía hay, pero. Y en la Sí, parte están, yo de creo que no. están vinculados todavía. Ajá. En la parte de notarías también habían cubanos para los documentos y papeles y ese tipo de cosas. Bueno, total que cuando él muere, esto, cuando está a punto de morir, uno como que le siente algo de arrepentimiento, así como que en los últimos días, pero ya demasiado tarde. Por lo que no hay muerto malo, ahí sí está muriéndose y ya se volvió bueno. Sí. Bueno, esa es la percepción de uno, ¿no? Sí, es la percepción, sí señora. Yo particularmente, bueno, como nunca creí ni cuando él se lanzó, nunca creí en él. Tenías bien clarito, chévere. No, sí. ¿Cierto? Esto, sí. Bueno, total que cuando elige a esta persona ya va con toda la parte de totalista. Y mira, o sea, es fuerte, era doloroso porque la gente igual siempre salía a protestar. Y sabes que la milicia, los guardias atacaban a la población, los mataban. O sea, por eso te digo, cada persona, Y eso. yo creo que soy la persona una de las más ilesas, pero tú escuchas los cuentos de la gente y son Todos han fuertes, sido heridos, ¿cierto? Han sido emocionalmente. tocados. Sí, Emocionalmente todos. emocionalmente Y todos. muchos muy cerca con sus familiares y con lo más cercano y querido. Y lo otro es que quieras o no, esto uno tiene gente, tiene amigos que están en el gobierno, ¿sabes? Que sí creen. Yo tengo muchos que ya que dicen que creían en el Chávez, pero que ahorita no creen en esto. Pero ¿qué pasa? Que ha pasado tanto tiempo y han viciado tanto los sistemas a nivel de judiciales y electorales también. Que se nos hace cuesta arriba salir por la misma opresión que creo. O sea, es como trabajar muy bien la parte de la mente y del miedo. Realmente fue así. Claro, ellos usan la filosofía de la muerte y el terror y el Exactamente. sometimiento, la fuerza. Ajá. Y bueno, y se veían cosas por decirte.
que aquí hay una vía muy importante que se llama la Cotamil, una autopista. Y bueno, uno escuchaba cosas que uno dice, bueno, ya va, eso es de animales veías muertos, gallinas. Y la gente que estaba con ellos, que bueno, te digo que uno conoce o que te dice, ellos utilizaban esto, no sé decirte, prácticas, es que ni siquiera le puedo decir el nombre porque yo estaría ahí como, porque la desconozco, no sé si era santería, O sea, es muy brujería. satánico, es muy macabro, muy violento, ¿cierto? O Sí, 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 sea, sin sí. corazón, Sí, 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 oscuro, sí. es muy oscuro todo eso, Así ¿cierto? mismo es. Así Una mismo es. pregunta. Ajá. Tú que conoces el contexto y desde aquí, pues hay cosas que son ciertas, que uno escucha por los medios masivos de comunicación. Pero aún no creemos, aún no creemos. El chavismo se formó de grupos irregulares, guerrilleros, asesinos, etcétera. ¿Está apoyado por estos grupos? Sí, ¿Las porque, FARC entre ellas? bueno, es que por eso digo, lo que yo te digo no es porque es mi percepción, sino tú lo puedes buscar Es la en la realidad, noticia y en ¿cierto? la prensa. Sí. Esto, cuando el único gobierno, si se pueden ver a través de la historia, en el caso de Venezuela, después de la democracia, que se le ocurrió, aquí vivía esta Piedad Córdoba, vivía aquí en Ah, Piedad Venezuela. Córdoba, claro, sí. Ella vivía en Venezuela, o sea, te quiero decir, ya había contactos. Siempre ella fue ese corte. Ajá. Y sí, claro que sí, porque vuelvo te digo, o sea, el trasfondo de esto es que se está haciendo como un. También acuérdate que se unió a Venezuela, se hizo que el UNASUR, Claro. se unió Perú, Bolivia, Brasil, Argentina. Ecuador. Sí, los Ajá. países que supuestamente quieren hacer un bloque bolivariano. Ajá, entonces fíjate que Argentina acaba de salir de un sistema también que le estaba oprimiendo. Que Ellos los tuvieron control llevó de a la cambio. quiebra, sí, tanta Ellos tuvieron pobreza que control de hay. cambio también. Esto, Brasil también Brasil acaba de está salir. cayendo, sí. Ajá. Salió Dilma que venía, venía de Lula. Claro, ¿Sabes? sí, ella es la sucesora. Exactamente, También entonces de un salió. sistema corrupto y llamado socialista. Ajá. Evo Morales, lo que pasa es que Evo Morales, dentro de mi concepto, por lo menos todavía tiene, quiere a su pueblo, es lo que creo, pero por lo menos ha ayudado a su pueblo indígena. Es también en apariencia. Es, ah, bueno, no Porque ya conozco tuve poco. ciertas entrevistas con personas de allá y Ajá. no ellos la realidad no la sabemos. Porque ellos controlan los medios masivos de comunicación, ellos tienen sus propios canales como en Venezuela. Entonces Ah. no hay fuga de información y si la hay, se vuelve especulativa porque no hay investigativa. Entonces allá también están en las mismas y también son sometidos, pero con mayor discreción que Venezuela. Bueno, en Venezuela cerraron un medio de comunicación cuando, porque ellos también comenzaron que tenían que pasar las propagandas y gratis que ellos querían. Y aquí nosotros llamamos encadenar, que de repente tú estás escuchando música y se pega él y el anterior se pegaba a hablar. Se pega el gobierno a hablar ahí a... Ah, y el que no hiciera lo que ellos dijeran, que alguna emisora no pasara la cadena, Castigo. los multaban. Claro. Los multan con lo que no tienen. Ajá, bueno, y aquí cerraron una gran RCTV, que era donde llegaban, creo que las novelas allá en Colombia y estas que eran muy buenas. A ellos la cerraron, los cerraron. Claro. Y propiedad privada, porque eso era propiedad Ajá. privada. Entonces, estos sistemas por lo general acaparan toda la propiedad, ¿cierto? Sí. Para, y quitan, sacan a volar la propiedad privada porque se enriquece supuestamente a costa de ellos. Y al último, ¿qué hacen? Como son tan malos administrativos y son tan burros, porque son burros todos, Sí, casi son, siempre en sí. el socialismo uno ve burros, así tengan un cartón, pero son muy burros. Por eso es que me dicen los venezolanos,
que a Maduro le dicen maburro, ¿no? Entonces, esa burrada que está administrando lo que hace es no saber administrar y agredir todo un sistema que supuestamente es democrático. O sea, la democracia no existe. No, no, no No existe. existe. No, que Una democracia avalada por un socialismo es una democracia dictatorial. sí. ¿Cierto? Así es, La así es. democracia es solamente un concepto amarrado bajo unos conceptos, otros conceptos que dicen vamos a hacer democracia, que es el pueblo, la voz del pueblo. No, no, eso no existe. No Exacto. existe y están haciéndolo de Colombia. Usan la palabra paz, reconciliación, amor. Empezamos con un romanticismo pendejo. Amor, perdón, igualdad. Y eso va en un trasfondo, discurso barato. Y nosotros, como somos baratos porque no somos extraordinarios, nos creemos de eso. Y después, a ver un chavismo por aquí cercano en el gobierno. O ya no un Sí. chavismo, sino un socialismo con apariencia de paz, ¿cierto? Exactamente. Pero yo digo que ustedes tienen una ventaja y fue la ventaja que no tenía Venezuela. Venezuela era prácticamente, no vivió como esa guerra interna, ¿sabes? Aquí de repente el venezolano venía al extranjero, creo también como está su colombiano, y era bien recibido, más bien, al venezolano le encantaba mucho el Y extranjero. aún somos bien recibidos, ¿cierto? Y Lo que pasa es que le dejaban invertir, Sí, vivir exacto. y estar en su casa. Sí. Exactamente. Y no había como mucha diferencia, inclusive hasta la parte económica. Aquí se decía que una persona que vivía en, vamos a decir, en un estrato, aquí era, o sea, yo creo que allá donde usted, en Colombia son cinco estratos Sí, según la parte hasta económica. seis. Bueno, aquí solamente había tres: clase baja, clase media y clase alta. Y la clase baja tenía el acceso a lo que quisiera. O sea, podía comprar lo mismo, te quiero decir, a nivel de que podía económicamente, con lo que trabajaba le daba para eso Para y vivir más. De bien, hecho, sí. sí, aquí venían extranjeros, aquí venía una vez una persona que ellos venían de Perú. Y ellos decían que ellos se vinieron a Caracas porque esto tenían un familiar que estaba aquí en Caracas y que era motorizado. Y que ellos les sorprendió que siendo motorizado podía viajar fuera de Lo Venezuela. que pasa es que Venezuela, el poder adquisitivo fue alto. La Ahorita. devaluación no está como ahorita. En esa época, yo recuerdo, o sea, yo no sabía nada de eso, pero de niño yo recuerdo una cosa, que uno iba a Venezuela y como la moneda estaba más valorizada que el peso colombiano, entonces el que se iba a Venezuela vivía muy bien y mandaba plata para acá. Ahorita es el fenómeno contrario después de que empezaron a entrar todos estos sistemas pecuecos, que la moneda perdió poder adquisitivo. Y al poder Sí. perder adquisitivo, la superinflación, es por eso, o sea, es que hay una mega inflación allá en Venezuela que el peso perdió valor. Hiperinflación. Eso, esa hiper, que ya lo digo, es Hiperinflación. mega, ya es, mejor dicho, yo no sé qué tan grande es, pero es grave. Sí, bueno, fíjate que lo que te voy a decir puede ser muy tonto, ¿no? Aquí en Venezuela por lo menos se acostumbraba y era de verdad normal. La gente viajaba a Miami a comprar televisor, por decirte algo. Imagínate, o sea que también iban a comprar Ajá. un pan. No, en serio. Entonces Sí, en de Miami, verdad, lo que había ya riqueza. estaba barato, dame dos, ¿no? Y o sea que la gente, por darte un ejemplo, Levi's, que siempre, o sabes que allá se mantienen los precios, ¿no? Porque allá no hay ese problema que de hiperinflación y las tasas de son muy bajas, ¿no? Y generalmente los precios se mantienen por año. La gente iba a comprar pantalones Levi's, compraba 3, 4, eso era barato. Y al americano eso le parecía como que, ¡ah! El La Levi's gente está Strauss, sí. gastando $50, $60 por un pantalón, ¿sabes? Y ahorita, bueno, ahorita es que nos sabemos que realmente teníamos dinero y no lo sabíamos, pues. Sí, porque Venezuela es un país extraordinario y rico.
Este Pero sistema, bueno. si ves a dónde lleva, este sistema que está imperando en Venezuela, que tiene tinte de narcotráfico y de guerrilla, porque allá hay guerrillas que están en las calles defendiendo el sistema. ¿Te das cuenta hasta dónde lleva al pueblo a morirse? De hambre y Claro, todo. O sea, no hay nada benéfico en ese sistema. nada, absolutamente nada. Porque la idea de un sistema, o sea, también primero que la gente, como que yo creo que las personas pierden las perspectivas, uno las comienza a perder. Primero, un gobierno está para el beneficio de la sociedad, está puesto allí, En pero no es teoría el sí. dueño del Sí, en teoría es eso. país. En teoría, más no es el dueño del país. Estos Sí. sistemas, cuando llegan, se adueñan del país, ¿sabes? Porque tienen todo el poder. O sea, es como, a mí me dan a administrar 1.000 millones de pesos sin control. Pues yo lleno mi casa de lujos porque no hay controles. Y si hay controles, pues los soborno. Sí, lo que pasa es que también, ¿qué pasa? ¿Cómo llegó también Chávez al poder? Que esta es la otra parte. Que muchos medios, inclusive ese medio que salió de RCTV, que lo sacaron, muchos medios de esta gente lo apoyaron. O sea, ¿qué pasa? Que hasta la gente intelectual creyó en el discurso de él, ¿sabes? Fue convincente, porque sale Él del llegó. pueblo, de la mugre, alguien con un discurso y con buenos objetivos inicialmente. O sea, en la palabra, ¿no? No en la En práctica. palabra, en palabra, en Nosotros, palabra. si nosotros creemos que un pobretón puede administrar bien, porque nos toca el corazón. Pero en teoría no, la academia es necesaria, ¿cierto? Necesario, Súper claro que sí. necesaria. La experiencia, la Y experiencia. Venezuela es académico. Venezuela es académico. Y yo no sé cómo se deja uno meter el dedo en la boca simplemente porque hay alguien ahí que nos mueve el corazón. ¿Cierto? Pancho Villa, el Llanero Solitario. Todos estos superhéroes en últimas siempre han vivido mejor, son por encima del pueblo, ¿cierto? Bueno, porque acuérdate, aunque uno no lo, el ser humano es emotivo, Claro. ¿sabes? Una naturaleza, pero es una emoción que no es educada. No es educada, sí. No saben administrar tampoco este monstruo de país, ¿cierto? Entonces ellos, como no tienen bases políticas, no tienen bases críticas de todo lo que puede hacer, ellos lo único que hacen es administrar como administraría uno en su casa, con la Exactamente. especulación. Pero lo más delicado es el daño moral, No, eso es lo peor. psicológico, que le han hecho a la población. Eso duele Mira, más aquí que hay el gente. hambre. Mira, aquí a veces, pero es que era horrible. O sea, yo te digo que era horrible, pero más bien yo creo que ahorita, con la situación de la crisis de la comida, que se ha parado un poco porque la gente estaba ocupada en la parte de la comida y eso, ¿no? Pero tú ves al venezolano y parece gente harapienta, pues cosa que no, demacrada, esto. Y cuando comenzó todo esto, los cuentos que uno escuchaba, estábamos como 15, ya 18 años en esto, 19, cuando la gente tenía fuerza que iba contra el sistema, o sea, para protestar, pero pacíficamente, las respuestas eran represión, muertes, torturas. Aquí hay gente que se quedó sin hijos, porque los mataron, textualmente los mataron. Es una Entonces, digo, realidad. Es una ese realidad. proceso, no, bueno, y mucha gente que se tuvo que ir del país, como te digo, y creo mucho odio y rencor, porque ¿cómo le vas a decir tú a una persona que le han matado a sus hijos? O sea, le han matado, estoy hablando de muchachos de 25 o 27 años de menos, o sea, que ellos tienen experiencia y van simplemente por la convicción de que quieren un cambio. Esto, y sencillamente los agarran, los torturan y los matan, ¿sabes? Esto, ¿cómo queda el mensaje que dio? Es como que, o sea, no se metan con nosotros Pues es porque nosotros tremendo. vamos. Bueno, lo que te estoy diciendo, patria, socialismo y muerte. Claro, y se les Y cumple lo que ellos están.
Así mismo es. ¿Cierto? De hecho, la palabra muerte la cambiaron cuando Chávez se enfermó y sabía que iban a morir. O sea, ¿Y ahora por cuál la cambiaron? no sé, yo de Pero la verdad. cambiaron, la Yo creo cambiaron. que lo Pero que pasa siguen es que igual de las. tiranos, siguen igual de tiranos. No, 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 ¿Cierto? no, claro, el hecho de que hayan cambiado la palabra es que uno tiene que irse a los hechos, como tú dices. Las palabras son muy bonitas y Pero todo de alguna impactan. manera. ¿Ah? Impactan. Impactan y la gente inconscientemente se vuelve muerte en vida, ya sea para morir como víctima o para ser victimario. ¿Cierto? Sí, pero por eso digo, yo creo yo que Colombia, como ha pasado por procesos fuertes, Colombia ha vivido en una guerra interna, ¿sabes? Pero Constantemente. eso es lo que ustedes ven. O sea, aquí sí ha habido guerra entre la guerrilla, las FARC y el pueblo. Pero son poquitos. ¿Y cómo será que tienen tanta riqueza que el gobierno, que tiene todo el ejército del mundo para acabar con esa guerrilla, y se dejó doblegar? Porque se dejó untar. ¿De Ah, qué? eso te iba a decir. ¿Hay Se dejó. corrupción Hay entonces? corrupción. Yo no soy uribista, pero Uribe estaba trancándole a la guerrilla. Y son poquitos, o sea, son miles frente a millones que no somos guerrilleros. Y ahorita, ¿qué pasó con este proceso que están hablando? Fue tanta la riqueza que invirtió la FARC, que eso no lo dicen, que el gobierno se doblegó, porque está corrupto. Está financiado este Pero es proceso que, por la guerrilla. sin Porque ir muy unos poquitos lejos, sin. miles no puede el ejército, o sea, un país no puede perder frente a unos poquitos. ¿Cierto? Que ahorita lo que quieren es fortalecer las guerrillas y volverse esto un Venezuela. Bueno, la guerrilla quiere es legalizarse a nivel político. A nivel político, y de ahí empieza a armarse. Hay confianza porque pasaría como nosotros, que los delincuentes se legalizaron a nivel políticamente y están mandando es que están mandando la delincuencia y los Claro, corruptos. Y sí. legalizan, y ellos legalizan. O sea, lo que pasa es que también aquí la oposición, ¿cuál es la crítica que se le ha hecho a la oposición? Primero que la oposición fue muy inocente. O sea, los que han sido opositores en ese Norita, en su momento, fueron personas que no eran maliciosas. ¿Sabes? Se iban con buena fe, mientras que ellos ya habían ido y venido, y entonces le hacían la vuelta a la oposición. Inclusive aquí a nivel de magistrados y del Tribunal Supremo de Justicia, hay personas encargadas, porque tú sabes que las leyes tienen también sus vacíos, ¿sabes? De interpretación. Sí. Hay personas especializadas, y lo digo con propiedad, donde sencillamente la función de ellos es donde están esos vacíos, colocar lo que a ellos les conviene, ¿sabes? Claro. Porque están legalizando constantemente para ellos mantenerse en el poder. Claro, lo que pasa es que la ley está diseñada para agredirla porque no es completa en su Tiene que. redacción, en su papeleo escrito, ¿cierto? Entonces, tan fácil que es colarse uno y decir aquí, no dice que no podemos vender papas. Pues las vamos a Exactamente. vender, ¿cierto? Pero vamos a vender Exactamente. papas que no dice de qué procedencia debe ser. Y es papa robada. Así mismo es. Ellos cogen así las leyes. Y la ley siempre está diseñada con un otro artículo que la anula. Exactamente. Y eso sucede en todo el mundo, ¿cierto? Pero, sí, pero esto lo que cambia, yo creo que es la mayoría de personas, si hay un nivel de conciencia. Como, o sea, las personas le pueden venir a uno a hablar bonito, pero ya ese nivel de conciencia en masa hace de que esta gente agarre o no agarre poder. Porque también eso va en la parte de decir esto, vamos a ver, personas que realmente quieran, que sepan lo que es bien, entonces no se vuelven corruptos, porque saben que a la final, si yo acepto algo, dentro de 5 años eso va a repercutir al país y esa gente no se da cuenta que repercute en su entorno familiar. O sea, es como nosotros decimos, ¿cómo es? Comida para hoy, hambre para mañana. Sí, ¿Sabes? señora, sí, claro. La cosa también es que
nosotros no entendemos que estas decisiones y que a tumbar un sistema es de más de 200 o de 500 años. De tumbar un sistema, no te Sí, escuché. no es, nosotros no sabemos que cuando un sistema se implanta, tumbarlo requiere más de 200 años. Sí, no es de inmediato, o Es sea, mucho. nosotros tenemos mucha conciencia, nosotros dos, nosotros tres, nosotros mil. Pero llegar a esa conciencia también a implementarse, se requieren de esos 500 años para que tumbe unos 500 años equivocados. O sea, Venezuela está pagando su error, ¿cierto? Y ese error para tumbarlo, tienen que morir esas generaciones que están gobernando. Y eso requiere cierto tiempo. Y ahora Colombia, que está errando ahorita con ese proceso de paz pecueco, que es un proceso de paz tan equívoco y tan tirano, que nosotros estamos, como no tenemos la conciencia y estamos a favor de tanto malandro, porque aquí se está imponiendo ya en el gobierno legalizando el malandro, para nosotros es lo más malo, ¿no? Las personas más corruptas. Estamos en el proceso que ustedes ya vivieron. Vamos a legalizar desde un discurso el narcotráfico, ¿cierto? La guerrilla, el tiranismo, el arbitrarismo y todo lo que viene en contra de la dignidad humana, que eso es lo que se está haciendo acá. Entonces, lo que se hizo en 500 años, que fue liberarnos de Europa, le estamos dando poder siempre a otros que nos someten. Es la misma conquista, pero ya entre nosotros. Estamos siendo reconquistados y resometidos, ¿cierto? ¿Tú qué le dirías a Colombia respecto a lo que tú percibes de un proceso de paz que está aliado con todos los malandros y que hablan ya de amor y paz y un romanticismo que es falso y que ustedes ya lo vivieran y que son víctimas? ¿Qué les dirías? Que tienen que votar con conciencia, que las palabras, volvemos a lo mismo, las palabras son muy bonitas y de repente alguna persona se cuestiona al decir, pero como yo no voy a ir por la paz, ¿sabes? Ese es un arma de doble filo, porque si dices, si yo no voy por la paz, yo soy malo y realmente no es así, tienes que ver es el trasfondo, porque obviamente todos queremos la paz y el perdón es algo muy loable en el ser humano, pero el hecho de perdonar no se refiere que las personas no tengan sanciones, ¿sabes? Porque, ok, está bien lo de la parte del perdón, yo esa parte la entiendo y es sano para En todos. el concepto es romántico y es emocional. Entonces la gente se deja llevar por esa emoción, pero no sabe que de un día para otro un asesino no se volvió bueno. Y más un sistema, Exactamente, ¿cierto? porque eso está en los, o sea, yo me refiero, cuando uno hace algo, vamos a decir, cuando uno quiere romper miedos y de repente yo tengo miedo de saltar en un paracaídas, se me fue la Caídas, palabra. paracaídas. Ok, paracaídas. Cuando yo me lanzo en paracaídas, ya yo le di la información a mi cerebro, ¿verdad? Y me puedo lanzar dos veces, hasta tres veces, y si me gusta, me lanzo, ya comienzo a lanzarme. Sí. Cuando, o sea, lo que voy a decir es delicado y es fuerte, pero cuando Claro que bueno. uno mata o llega a esos extremos, eso ya está ahí, o sea, ya cuando están arriba, la naturaleza de uno sale, ¿sabes? Porque son como mecanismos. Bueno, los psicólogos, los de PNL saben cómo funciona eso y eso es algo, eso no es inventado. No, eso es cierto, para el cerebro es una experiencia Eso. más y está entrenado y se vuelve hábil en ciertas cosas, ¿no? Después de volverse un hábito ya vuelven virtuosos. Sí, eso es verdad. Entonces, yo tampoco estoy de acuerdo, porque también cuál es el mensaje que está dando, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el mensaje? Que tú vienes esto cometiendo, o sea, las familias, millones de familias, gente inocente, porque se me ha metido con campesinos, o sea, ¿qué más inocente que la gente campesina que ellos lo que están es trabajando la tierra, ¿sabes? Sí.
han hecho daño y entonces Sí, personas que no tienen ni personas. siquiera una influencia violenta porque esas personas no conocen ni siquiera la violencia. Ellos viven en su partecita y son menos contaminados que Exacto. un ciudadano, por ejemplo, ¿cierto? Son las personas sanas, la gente campesina me parece que es gente muy sana. Sí, y son las Entonces personas más tú. bonitas e inocentes. Y van y los Exacto, masacran. entonces tú llegar al poder, o sea, a través de hacer daño solamente que no te importa, o sea, a ti lo que te interesa es el objetivo. ¿Y el objetivo cuál era? Producir tu droga, llevar tu droga, y si ahí tenías que matarlo, hacías, o sea, ya por ahí. Desde allá en tu país, ¿tú escuchas a las FARC que están aliadas con Venezuela? Sí, eso se ha escuchado siempre. ¿Y cómo son las FARC Bueno, yo no los conozco. No, pero dentro de lo que uno escucha, ¿quiénes son ellos? Ah, ok. Bueno, que son un grupo terrorista o un Sí. grupo donde lo que ha hecho es hackear el sistema, donde a través de la fuerza, de la violencia, esto logra obtener sus objetivos. Ahora, ellos que están aliados con el gobierno venezolano son imagen y semejanza en última, ¿no? Ese gobierno, si lo tuviera las FARC, es la misma imagen de lo que ustedes están viviendo. Y bueno, sí, hasta peor, no sé. O peor, porque de Sí, todas sí. maneras, así como el gobierno que está en tu país mata inocentes, ¿cierto? Se impone bajo las armas, no deja opinar, son tiranos, son dictatoriales, pues así son las FARC. Y ellos aquí quieren hacer lo que pasó en Venezuela, legalizar su operación siendo partido político, entrando con un discurso de paz, entrando con un discurso de reconciliación y con un discurso que ya sabemos que es enmascarado con los conceptos, así de simple. Ese. ¿Qué Así es. mensaje le enviarías a Colombia sabiendo que allá es el mismo proceso donde los malandros, los asesinos tomaron el poder, todo porque nosotros les creímos? Y aquí estamos en las mismas. ¿Qué les dirías? Porque este proceso de la paz es una mentira. Que se verán el ejemplo de Venezuela y de Cuba. Nosotros nos hablaban de Cuba. Y aquí se decía, no, nosotros no, no vamos a llegar a eso, Venezuela tiene mucho dinero, no, jamás, nunca. Y mira, entonces igual y como dice, cuando las barbas de tus vecinos están en llamas, pon las tuyas en remojo. O sea, nosotros tenemos que entender que como humanos no somos un sistema aislado y que todo repercute. O sea, nosotros somos cerca vecinos, véanos a nosotros. Eso es como si esto. Tú estuvieses y tú salieras todos los días y vieras tu vecino mal, y tú no te preguntas por qué mi vecino está mal, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Y tú no le prestas atención y uno vive su vida, pero tiene una razón. Ese malestar de tu vecino puede llegar a ti, te puede afectar a ti. Vamos a suponer, es una persona que es borracho, tiene la casa sucia. A ti te va a llegar el olor de la casa sucia de tu vecino. Sí, claro, contamina. Lo que pasa es que Contamina. nosotros creemos que todos los problemas sociales son para ti y no para mí. Bueno, eso es lo que pensamos todos, ¿Cierto? que las enfermedades son para los demás y Claro. para mí no. ¿Por qué esta reacción mía frente a este llamado proceso de paz y por qué estoy entrevistándome con ustedes? Porque es que yo no quiero que mis barbas se quemen. ¿Cierto? Exactamente. Porque es que eso ya viene para mí. Por no Claro. ayudar al otro, por no pararle bolas, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se le prendió la barba? Pues yo estoy ignorando toda mi realidad por Así el mismo. individualismo tan tremendo que tenemos. Sí. Y no se trata de hablar desde el miedo, ni es hablar de a través de la conciencia. Sí, claro. Decir, piensa, piensa. O sea, siéntate y piensa, analiza, no volvemos. No significa que esa persona no se vaya a perdonar. O sea, el perdón es muy loable.
pero eso no significa que aquí no pasó nada, Que no ¿sabes? pasó nada y no vamos a castigarle toda su todo lo que hicieron sabiendo que lo van a seguir haciendo. Exactamente, ¿Cierto? exactamente. De hecho, aquí había una obra de teatro que se llamaba, yo la fui a ver, se llamaba Terror. Y es una obra de teatro que se estrenó conjuntamente en varios países de Europa. Y esta obra de teatro trataba de que habían unos terroristas, no me acuerdo qué parte de Europa, Alemania, un terrorista que secuestró un avión, un solo terrorista. Y el terrorista se metió en la cabina. No nos iba a meter en la cabina porque el propósito de él era derribar el avión en un estadio que había 150 mil espectadores, ¿verdad? El piloto que llevaba el control pusieron las señales de alerta y el piloto el que llevaba el control estaba esperando que le dieran la voz de alerta que era. Ah, no, entonces el terrorista estaba haciendo que se desviaran al estadio de las 150 mil personas. Esto llegaron los aviones de. Ah, no, disculpa, llegaron los aviones de. Los que se ponen al lado del avión, ¿no? Dando la señal para Ah, ya. que. Ajá. Pero uno de los pilotos estaba esperando porque ya se estaba acercando el avión al estadio. Faltaban como 5 minutos para que se acercara. El piloto, como el que tenía que dar la orden, era el jefe del ejército del Estado, estaba esperando que diera la orden, que era derribar el avión, como Claro, porque no estaba le dieron invadiendo y iba para una un catástrofe, estadio ¿no? de 150 mil personas. Entonces, y estaba lleno, estaba todo vendido y ya estaban, o sea, ya había comenzado el juego, o sea, ya todos estaban allí. Entonces, como él no le había llegado él estaba pensando en las personas y no le había llegado la orden, esperando que le dieran la orden, él derribó el avión. Y en el avión murieron, estaba lleno, ponte 300 personas. El que estoy hablando es delicado. Entonces, ¿qué pasa? Que se hizo un juicio y estaban hablando, ese ahora vino para acá, porque aparentemente el sistema alemán, las leyes, es parecido a la constitución venezolana, las leyes venezolanas, que habla como que de la justicia, bueno, de la igualdad, bueno, hay algo en particular, pero ahorita no recuerdo que da como, y estaban juzgando al piloto, porque el piloto había matado 200 personas, y en el piloto, cuando Y él evitó la muerte de miles. a eso voy, a eso Sí. voy, entonces ahí se crea todo un trama, ajá, y a la final. Esto cuando el abogado del piloto habla precisamente la final es la respuesta menos, dentro de las peores, agarrar la que no sea, o sea, las dos eran malas, pero dentro de las dos malas, la La que menos mejor, fuera mala, sí. la que menos fuera mala, ¿me Sí, entiendes? la mejor de las malas. Exactamente, exactamente. Entonces, yo le diría lo mismo a ustedes, ¿sabes? Claro. Que piensen, porque es todo un país que va a depender de esa decisión. De esa decisión y que vamos a estar aguantando hambre de acuerdo a esa decisión también, o vamos a estar mejor que ahorita. Pero Bueno, eso, de lo acuerdo a que la me refiero decisión. es eso, que piensen, porque o sea, la paz suena bonito, pero vean más allá de eso. Hay otras formas, la Sí, paz se puede señora. obtener, creo que sí. Pero que la forma, la que les convenga a ustedes, donde los perjudicados sean menos. Siempre va a haber gente perjudicada, siempre Las dos esto. decisiones no son perfectas, Exactamente, eso es a lo que me ¿cierto? refiero. Escojamos la que mejor desgracia traiga. Porque La que menos. últimas hemos estado en la desgracia, ¿cierto? Sí. Entonces es la que menos desgracia traiga. Yo por lo menos dentro de mi conciencia, la que menos desgracia trae es no aliarnos con asesinos en el gobierno. Bueno, yo también estoy de acuerdo con ustedes porque. Así, porque es que ellos van a tener ya participación política. Claro. Entonces es como yo decirle aquí a las pulgas, no quiero pulgas, y las pulgas siguen proliferando. Entonces yo le digo a las pulgas, no, más bien hagamos una cosa. Coja solamente a mi papá y a mi mamá, píquelos a ellos, y a mí no me pican. Y mi papá y mi mamá allá muriéndose con las pulgas, que son familia, ¿cierto? Así mismo, sí. Bueno, Sí, no sé, hermanas. también traten de no. Aquí también reinaron con la división.
sea, no necesariamente. Divide y gobernarás, es muy sabio. El que no Sí, divide, el Maquiavelo. que no divide, el que no divide no tiene poder. Y el que quiere unir, de verdad, jamás va a tener poder. Decía Platón, un filósofo, un humanista nunca puede tener el poder. Porque es muy honrado, es muy justo y proyecta cosas hacia el bienestar de todos. Y hasta el momento, ningún buen filósofo, ningún buen sabio, ni siquiera Dios que vino y lo sacaron corriendo, ha podido gobernar desde ese postulado de unir o unificar para todos en igualdad. Nadie ha podido. Bueno, pero Sí. yo creo en la humanidad. Como tú también lo dijiste, es un proceso. Uno La... tiene que aportar su pedacito, pero sí Sí. vamos a llegar hacia eso, ¿viste? Somos hombres que yo le digo a la gente, mas no somos humanos. Cuando No, bueno, lleguemos a ¿qué? ser humanos, que es una escala evolutiva, podremos estar ya unificando cosas. Bueno, la era de Acuario es eso, donde es el reconocimiento del humano mismo. Nosotros somos una mezcla de varias cosas, tú lo Sí, sabes. claro, sí. Pero no, vamos a llegar a eso. Esto, no. Exacto, vamos a llegar, pero mientras tanto, elijamos la mejor, o sea, que el mejor sistema lo elijamos donde hayan menos desgracias, porque de Exactamente. ahí se desprende con el tiempo otro sistema que puede ser mejor que ese desgraciado, ¿cierto? Y cada Así vez ahí se es. va disminuyendo toda esa violencia que, pues, que está amparando, mal amparado a todos los gobiernos. Sí, bueno, y Colombia, por Dios, ha superado tanto. Para Es venir un con... país también con muchas riquezas naturales. El mayor capital es la gente. Gente muy educada, muy, o sea, muy trabajadora, ¿viste? Aquí antes Gracias, igual que ustedes. la primera persona que se contrataba aquí eran los colombianos porque son personas que no son flojas ni nada. Entonces, han salido para adelante. O sea, no necesitan de esto, no No, no, no necesitan. necesitamos probar, no Exactamente. necesitamos probar algo para aprender. Aprendamos de Exacto. Venezuela solo viendo el vecino. No Ahí nos dice todo. de ustedes mismos, porque esas personas que violentaron, que dañaron, que hicieron guerra interna, ¿qué mensaje les dejó ellos? ¿Qué Tristeza mensajes? de Sí, pero daño, nos daño de manipulan con el llamado perdón, ¿cierto? ¿Qué aprendimos de eso? Pues a perdonar. ¿Qué aprendimos a hacer de eso? A ver que ellos estaban equivocados, pero no aprendimos a analizar el trasfondo de algo que se avecina. Sería bueno empezar uno a ver la historia de todos esos grupos que han estado en esas, de todos los que se han sistemas. impuesto con armas, ¿cierto? Que han matado. Cuba. Bueno, Cuba, mira el sistema de Cuba, Sí, 50 años, no sé, 60 años. la Unión Y ahí. Soviética también. ¿Ah? La Unión Sí, Soviética, cuando se sí. llamaba la tal Unión Soviética, Sí, la sí, sí. URSS, ¿cierto? Sí. La República Democrática Alemana. O sea, todo eso hay que evaluarlo, porque todos empezaron como están ustedes. Ustedes son una proyección de esos países que no pudieron con ese sistema. Y nosotros queremos ser proyección de esos países y de esos sistemas que ya son caducos y que no demostraron efectividad. ¿Cierto? Sí, Pues así yo te mismo. agradezco mucho esta entrevista que nos va a servir de mucho, de mucho, de mucho, o a muchos, ¿cierto? No importa No. que no haga efecto a todos, pero sí que conozcamos esa realidad de ustedes que nosotros queremos repetir. No la van a repetir. Entonces yo te agradezco porque esto es muy útil. Y desde lo que yo puedo hacer, es lo poquito que puedo aportar. Entonces, gracias y vamos a seguir lo nuestro. Ahora sí. Okay. Pues me están aquí, como tú no aparecías, yo cuadré otra horario y te voy a decirles que sí, a las, ¿qué horas son? Aquí son las 4, allá son las 5. Que sea a las 6, espera, le digo a una venezolana que sea a las 6. Okay.
Esto nos va a servir de mucho este ejercicio que estamos haciendo. Aquí, ¿qué me dice Olguita? A ver, ¿qué me dice? Voy a decirle que a las 7 no puede, es que ya me decía que a las 7 puede mañana. Mañana sí le puedo sacar un espacio. Semana, desde la semana pasada estoy solo con Venezuela. Wow, así será. Sí, estoy solo con ellos. Bueno, te me cuidas y ya sabes que yo te aviso. Okay, besitos, Saludos cuídate. a los patrocinadores. Chao. Que estés Chao. bien. Chao. Estoy aquí contactando. No cerré el Skype. Ahí Ya va que no dice. cerré el Skype. Espera a ver.